Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. En este vídeo semanal descubrirás noticias científicas impresionantes, desde la identificación de genes que mejoran la producción del vino hasta la detección del cáncer de mama con una sola gota de sangre. También conocerás sobre la quinta capa de la Tierra, el uso de la música heavy metal como herramienta de rehabilitación, la defensa planetaria de la NASA y robots que imitan a nuestros antepasados primitivos. Ya ves, no te pierdas estas fascinantes noticias científicas. Asegúrate de suscribirte y darle un buen like para más contenido. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. Los científicos descubren la quinta capa de la Tierra. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué ocurre en el centro de la Tierra? Pues resulta que la estructura de nuestro planeta se compone de cuatro capas principales: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Pero los científicos han descubierto recientemente una quinta capa, una bola metálica de 650 kilómetros de ancho en el núcleo interno, llamada el núcleo interno más interno. Sí, sí, has oído bien. Y aunque su estudio es complicado, gracias a las ondas sísmicas generadas en los terremotos, los científicos han podido grabar el rebote de estas ondas en la quinta capa. Vamos, como si fuera una pelota de ping-pong. Pero, ¿qué han descubierto los científicos? Pues han visto que el hierro que predomina en esta capa está organizado de manera diferente al del resto del núcleo, lo que puede ayudar a entender el campo magnético de la Tierra. Increíble, ¿verdad? Descubriendo los secretos genéticos detrás del sabor del vino. Hola, amantes del vino. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se domesticó la uva y apareció el vino? Pues resulta que las parras para las uvas de mesa y el vino se domesticaron hace 11.000 años con la llegada de la agricultura. Increíble, ¿verdad? Pero lo más sorprendente es que gracias a una investigación con la mayor muestra genética de plantas de vid recolectadas hasta la fecha, los investigadores han descubierto que hubo dos eventos de domesticación para la vid del vino efectuados en dos emplazamientos diferentes: Asia Occidental y la región del Cáucaso, separados durante el último avance glacial. Además, las uvas de vino en Europa tienen su origen en las uvas de mesa domesticadas en Asia Occidental. Pero, ¿qué importancia tiene esto para el vino que bebemos hoy? Pues, gracias a este estudio, se han identificado algunos genes involucrados en la domesticación de las uvas que podría ayudar a los enólogos a mejorar el vino y hacer que las variedades sean más resistentes al cambio climático y otras tensiones. Así que brindemos por la ciencia y el buen vino. El heavy metal es la música que estimula mejor el cerebro. ¿Os imagináis que la música heavy metal puede producir una mejor respuesta cerebral que la música clásica? Pues sí, según un estudio piloto realizado en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, la estimulación cerebral con música heavy metal fue mayor que con clásica en pacientes sedados. Así es, los investigadores analizaron la actividad cerebral en 6 personas ingresadas en la UCI expuestas a estímulos musicales bajo los efectos de la sedoanalgesia. Y los resultados muestran que la estimulación cerebral con música heavy metal fue la que produjo mayores cambios en las respuestas cerebrales, mientras que la música clásica mostró una tendencia a la reducción de la actividad cerebral. Y lo mejor es que este contraste de respuestas a distintos tipos de música puede constituir una herramienta útil para la rehabilitación de los pacientes. Espectacular. La NASA realiza con éxito la primera prueba de defensa planetaria. La NASA acaba de realizar la primera prueba de defensa planetaria exitosa. La sonda DART chocó contra el asteroide Dimorpho y cambió su órbita alrededor de su compañero Dídimo. ¿Y sabéis qué es lo más sorprendente? Pues que la colisión produjo la expulsión de más de 5 millones de kilos de material. Investigadores del CSIC han participado en los primeros análisis de esa misión y han comprobado que la técnica conocida como impactador cinético para desviar cuerpos celestes tiene un gran potencial. Además, el estudio de las toneladas de roca que fueron desplazadas y lanzadas al espacio proporcionará una información muy valiosa para entender mejor la estructura y composición de los asteroides. Y esta prueba es un gran paso para la humanidad, ya que ahora tenemos un plan en caso de descubrir un asteroide en ruta directa de colisión con la Tierra. Podemos decir que la misión DART ha dado comienzo a una nueva era de defensa planetaria activa
frente al peligro de impacto por asteroides. Mola, ¿eh? La península ibérica fue el mayor refugio europeo de la Edad de Hielo. ¿Sabías que la península ibérica fue uno de los mayores refugios europeos durante el último máximo glacial? Dos estudios paleogenómicos han reunido datos sobre el ADN de más de 100 individuos cazadores-recolectores de Eurasia y los resultados son sorprendentes, ya que a pesar de pertenecer a una misma cultura arqueológica, las comunidades humanas asentadas en el suroeste europeo no guardan relaciones genéticas con los territorios centrales y meridionales. Increíble, ¿verdad? Los investigadores han identificado la ascendencia auriñaciense y la cultura gravetiense, pero lo más sorprendente es que la península ibérica fue uno de los refugios climáticos durante el último máximo glacial y sobrevivió sin experimentar mayores cambios en el ADN. Así que si eres de la península ibérica, tienes una historia genética increíble. La sorprendente técnica de las chicharritas que podría inspirar la tecnología del futuro. ¿Sabías que las chicharritas tienen una técnica muy curiosa para ahorrar energía? Un estudio del Instituto de Tecnología de Atlanta ha descubierto que estos insectos expulsan gotas de orina mediante superpropulsión, lo que les permite eliminar grandes cantidades de líquido. ¡Ojo! Hasta 300 veces su propio peso corporal al día. ¡Increíble! La dieta de las chicharritas es pobre en nutrientes y necesitan succionar y filtrar grandes volúmenes de líquido de las plantas para sobrevivir. Y gracias a sus grandes músculos y un sistema digestivo eficaz, estos insectos pueden expulsar gotas de orina como una estrategia para conservar energía. Y lo más curioso de todo es que sincronizan la frecuencia de su estilete anal con la de sus gotas de orina para lograr un disparo único. Y ojo que estos hallazgos no solo son curiosos, sino que también podrían servir de base para el diseño de estructuras autolimpiables y motores robóticos blandos inspirados en insectos. Espectacular. Identifican pacientes con mayor riesgo de metástasis. Esta noticia puede cambiar la vida de muchos pacientes con feocromocitoma, un tumor raro que afecta a solo 3 a 8 personas por millón cada año. Y es que dos investigadoras del CNIO lideraron el estudio más grande sobre feocromocitoma publicado en Nature Communications. Descubrieron que a través de un estudio genómico es posible identificar a los pacientes con peor pronóstico y mayor riesgo de metástasis. Algo que ayudará y mucho a hacer un seguimiento más estrecho a estos pacientes y avanzar hacia tratamientos más personalizados. Brutal, ¿eh? Y lo mejor de todo es que gracias a la colaboración de 16 centros de referencia en 6 países diferentes han reunido muestras de pacientes con enfermedad metastásica, lo que representa una población de 100 millones de personas. Este descubrimiento también podría ayudar a identificar qué pacientes pueden responder mejor a tratamientos de inmunoterapia. Interesantísimo. Una gota de sangre para detectar el cáncer de mama. ¿Sabías que ahora se puede detectar el cáncer de mama con solo una gota de sangre? Sí, sí, como lo oyes. Y es gracias a la nueva metodología desarrollada por investigadores españoles del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y plataforma en nanomedicina. Esta técnica no invasiva permite la detección temprana del cáncer de mama a través de un análisis de ADN mediante secuenciación masiva, lo que permite la detección de presencia del ADN liberado por las células tumorales a la sangre. Pero, ¿qué significa esto? Pues que ahora podemos obtener información mucho más precisa acerca del cáncer, lo que nos permitirá elegir el tratamiento más adecuado a cada paciente. Además, gracias a su capacidad de detección precoz de la enfermedad, podremos iniciar el tratamiento de forma temprana. Este nuevo método de diagnóstico llamado biopsia líquida supone una alternativa a los métodos actuales de menor riesgo y más eficaz para los pacientes. ¡Espectacular! Robots inventores imitan a nuestros antepasados primitivos. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo nuestros antepasados primitivos comenzaron a crear herramientas? Pues bien, un equipo de investigadores liderado por Pablo Lanillos está trabajando en un proyecto llamado MetaTool, que combina robótica, arqueología y neurociencia para entender el proceso que iniciaron los homínidos hace 3 millones de años. Es brutal porque son robots inventores que imitan la forma de crear herramientas de los humanos primitivos. El equipo de investigadores está guiando a varias inteligencias artificiales para poner a prueba su inventiva en la construcción de útiles que ayuden a solucionar retos y problemas. El primer prototipo de MetaTool estará disponible en un año, con una demostración en un sitio arqueológico programada para el segundo año del proyecto. ¡Me encanta! Descubren la dieta de un macaco fósil de hace 2,5 millones de años. ¿Alguna vez te has preguntado qué comían los animales prehistóricos?
Pues hoy te traemos una noticia sorprendente, ya que investigadores del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social y la Universidad de Barcelona han reconstruido la dieta de un macaco fósil que vivió en África hace 2,5 millones de años. Sí, sí, has oído bien. Gracias al análisis de los restos dentales fósiles, estos científicos han podido averiguar qué comía un primate prehistórico. Increíble, ¿verdad? Pues bien, los resultados de este estudio nos ayudan a entender mejor cómo los primeros homininos se adaptaron a su entorno. Y se descubrió que estos macacos eran muy versátiles a la hora de buscar comida y que obtenían los alimentos tanto de las zonas boscosas como de espacios más abiertos. Además, gracias al análisis de los isótopos estables y el microdesgaste dental, se ha podido extraer información sobre la dieta y las condiciones paleoecológicas de este primate. Además, lo han hecho desde los primeros años de su vida hasta los últimos meses antes de su muerte. Es impresionante. El secreto de los murciélagos, ¿cómo sobreviven a los virus? ¿Sabías que los murciélagos son verdaderos superhéroes contra los virus? Sí, sí, lo has oído bien. Los murciélagos son capaces de tolerar una gran cantidad de virus, incluidos algunos muy peligrosos para los humanos. Pues bien, los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, CSIC, han descubierto que los murciélagos han desarrollado mecanismos de tolerancia a los virus que podrían ayudar a combatir el envejecimiento y el cáncer para las personas. ¿Pero cómo lo han hecho? Pues a través de una nueva metodología han obtenido células pluripotentes inducidas de murciélagos para estudiar cómo los virus sobreviven y se propagan en ellos. Y lo más sorprendente es que los murciélagos son portadores asintomáticos de coronavirus, incluyendo algunos relacionados con el SARS-CoV-2. ¿Será que los murciélagos tienen una relación simbiótica con los virus? Podría ser, pero lo que está claro es que este descubrimiento puede ayudarnos a entender y utilizar los mecanismos especiales de tolerancia a las infecciones virales que los murciélagos han desarrollado. Algo que sería súper útil. Es espectacular. Y bien, esto es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha molado y si te gusta el contenido, pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.